Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta tercera parte de nuestra princesa Mérida, donde estaremos confeccionando su vestido. Que si aún no ha visto los vídeos anteriores donde les comento los materiales que necesitan para confeccionar la enterita, además los vídeos que deben ver antes de comenzar a confeccionar su cabello, su vestido, pues yo en la descripción de este vídeo le dejaré el enlace. Y si ya está confeccionando a esta valiente princesa y aún no se ha suscrito, ¿qué espera? Por favor, suscríbase y active la campanita de notificaciones precisamente para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, de esa manera apoya este maravilloso proyecto. Así que sin más, comencemos. Este vestido lo comenzaremos con hilo de color azul. Este en especial es un azul nórdico. Entonces, vamos a comenzar con 37 cadenas. Ya que tengamos listas las 37 cadenas, entonces iniciaremos en la segunda, comenzando a partir de donde terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, en esta de aquí, tomando esta hebrita trasera, ahí comenzaremos el primer punto bajo. Pues estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento para tener al finalizar la vuelta un total de 42 puntos. Ya llevamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y seguido un aumento. Recuerde que los aumentos consisten en hacer dos punticos bajos juntos en el mismo lugar. Entonces así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar todas las cadenas. Para la vuelta 2, primeramente vamos a girar el tejido y estaremos realizando en esta vuelta 42 puntos bajos sin aumentos ni disminución y estaremos comenzando aquí en el primer huequito. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos uno encima de cada uno de la vuelta anterior. La vuelta 3 la vamos a comenzar girando el tejido y vamos a iniciar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguido realizaremos un aumento, pero este aumento estará compuesto por un medio punto alto y un punto alto. Entonces comencemos por el medio punto alto y en el mismo lugar entonces un punto alto. Subamos con dos cadenas al aire, 1 y 2. Vamos a tomar la lazada pues ahora haremos un punto alto, pero antes vamos a saltar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente haremos otro aumento, pero este será de un punto alto y un medio punto alto. Un punto alto y seguido, o sea, en el mismo lugar, perdón, un medio punto alto. O sea que es un aumento como este de acá, pero aquí fue primero un medio punto alto y luego un punto alto. Y acá es lo contrario, un punto alto y luego el medio punto alto. Entonces, ahora repetiremos exactamente lo mismo desde el inicio, comenzando por los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Le sigue el aumento de un medio punto alto y un punto alto. Ahora las dos cadenas al aire, 1 y 2. Nos saltamos 10 puntos, antes podemos tomar lazada. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente haremos el punto alto
y en el mismo lugar el medio punto alto. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 6 punticos y haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 30 puntos. Ahora, para la vuelta 4 giramos el tejido y estaremos haciendo en esta vuelta 30 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y aquí en las dos cadenas pues haremos un punto bajo por cada cadena, o sea, dos punticos bajos acá. Y así como realizaremos esta vuelta número 4, continuaremos realizando de igual forma hasta la vuelta número 9. 30 puntos bajos en cada vuelta, sin aumentos ni disminución. Para la vuelta 10 haremos una cadena de subida y luego giramos el tejido. Y estaremos haciendo 30 aumentos de medios puntos altos, siempre tomando esta hebrita trasera. Vean. Un medio punto alto y otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más. Uno. Dos medios puntos altos en el mismo lugar y ya llevamos dos aumentos. Y así continuaremos haciendo aumentos de medios puntos altos durante toda la vuelta, tomando siempre la hebrita trasera. Y terminaremos esta vuelta con un total de 60 puntos. Para la vuelta 11 subiremos con una cadena, giramos el tejido y estaremos realizando 60 medios puntos altos sin aumentos ni disminución, uno encima de cada uno de la vuelta anterior. Entonces comenzamos aquí en este primer huequito. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos hasta finalizar la vuelta. Y para terminar esta vuelta 11 haremos un puntico deslizado justo aquí en el otro extremo de este vestido y lo realizaremos en el medio punto alto, o sea, en la cadena. No, lo estaremos realizando este punto deslizado aquí en el primer medio punto alto que realizamos de esta vuelta. Y habremos terminado esta vuelta con 60 puntos. Para la vuelta 12 subiremos con una cadena y comenzaremos a realizar 60 medios puntos altos justo aquí en la base de esta cadena, o sea, donde hicimos el punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos durante toda la vuelta. Y para terminar la vuelta 12 entonces haremos el puntico deslizado en el primer medio punto alto que realizamos de esta vuelta. Y así como hemos realizado esta vuelta 12 subiendo con una cadena, luego realizando 60 medios puntos altos y luego un puntico deslizado en el primer medio punto alto de la vuelta, así continuaremos realizando justo hasta la vuelta 19. Y en el último medio punto alto de la vuelta 19, ahí estaremos haciendo cambio de color a hilo color oro o dorado, el que usted tenga. Como ya lo había comentado antes, haremos el cambio de color justo aquí en el último medio punto alto de la vuelta 19. Entonces vamos a unir el hilo de color oro y una vez esté seguro pues vamos a terminar el medio punto alto precisamente con el hilo de color oro. Y este hilo que hemos estado utilizando hasta ahora no lo van a cortar, sino que lo vamos a dejar ahí, pues la última vuelta de este vestidito la haremos precisamente con este color otra vez. Entonces vamos a terminar esta vuelta 19 con un puntico deslizado. Para la vuelta 20 y 21 vamos a hacer exactamente igual que hemos venido tejiendo desde la vuelta 12 hasta la 19, solo que con el hilo de color oro. Subiremos con una cadena y en la misma base comenzaremos a realizar 60 medios puntos altos. 2, 3, 4
y así continuaremos haciendo medios puntos altos y cerrando con un puntico deslizado en esta vuelta número 20 y en la 21. Y en el último medio punto alto de la vuelta 21, ahí haremos cambio de color una vez más. Entonces, en el último medio punto alto de la vuelta 21, ahí haremos cambio de color una vez más. O sea que de ahora en adelante, para esta vuelta, que es la última que haremos, estaremos utilizando el hilo de color azul nórdico. Ya podremos cortar esta hebrita dorada, pues ahora sí no la utilizaremos más, y bueno, luego la aseguramos. Que si usted desea cortar la hebra de color azul acá y luego volver a anudar, perfectamente puede hacerlo. Entonces terminaremos esta vuelta con un puntico deslizado. Y para esta vuelta continuaremos tejiendo de igual manera, subiendo con una cadena y 60 medios puntos altos. 2, 3, 4 y así continuaremos hasta finalizar la vuelta. Una vez terminemos el último medio punto alto, entonces hacemos el puntico deslizado y cortamos hebra dejándola cómoda para hacer un cierre ahora, para que no se vea tanto donde hemos acabado, y con una aguja lanera entonces haremos lo siguiente. En esta cadena que sigue, no, en la próxima, introducimos la aguja lanera de esta manera y luego la volveremos a introducir justo de donde salimos. Y así estaremos formando una cadena más y pues no se notará tanto donde hemos acabado el vestidito. Vamos a comenzar las mangas. Estas mangas van a ser exactamente iguales, por esa razón ya he adelantado una. Solo les voy a explicar dónde vamos a iniciar cada manga y la estaremos iniciando en la segunda cadena que realizamos en la dirección de aquí hacia acá. O sea, en la segunda cadena de estas dos que realizamos aquí cuando hicimos la vuelta número 3. Nos quedaron dos hebritas de esas cadenas, pues vamos a comenzar siempre en la segunda contando de aquí hacia acá. 1, 2, aquí estaremos comenzando. Y de igual forma hice esta de acá. Aquí tenemos las dos hebritas, ¿verdad? Pues 1, 2 y comencé justo en esta de aquí. Aquí se comienza para esta manguita. Entonces vamos a hacer esta manga de acá, la vamos a hacer juntos. Continuaremos utilizando este hilo de color azul nórdico y vamos a iniciar con un nudo corredizo. Ya que tengamos listo el nudo corredizo, vamos a introducir el gancho aquí en la segunda hebrita, como ya les expliqué. Y ya que agarren bien la hebrita, entonces vamos a tomar la lazada que formamos del nudo corredizo. Vamos a subir con una cadena y en la misma base vamos a realizar un punto bajo. O sea que esta cadena va a ser solo de subida, no va a contar en los puntos de la vuelta. Y por cierto, la vamos a estar realizando en todas las vueltas, menos en las últimas. Entonces, ahora le sigue dos medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Y eso lo vamos a repetir un total de 4 veces. Y vamos a comenzar justo aquí en la base de este aumento que realizamos de un medio punto alto y un punto alto. Recuerdan, al inicio del vestido. Pues ahí en la base de ese aumento, ahí vamos a iniciar el primer medio punto alto. Hacemos uno más en el siguiente punto que tenemos. Perdón, me ha salido mal. Repitamos el segundo. Y le sigue el aumento de medio punto alto. Dos medios puntos altos en el mismo lugar. Y esto lo vamos a repetir un total de 4 veces. 1, 2 medios puntos altos y un aumento. Ya llevamos 2 repeticiones. 1, 2 medios puntos altos y un aumento. Y llevamos 3 repeticiones. Hagamos una más. 1, 2 medios puntos altos y un aumento. Ahí en la misma base
de este aumento que tenemos acá debajo. Vean, en esa base de ahí. Le sigue un punto bajo en la otra hebrita que dejamos de las dos cadenas del inicio que teníamos como base. Pues ahí en la que dejamos vamos a realizar un punto bajo y para cerrar la vuelta un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos. En la cadena no, esa cadena será solo de subida, no cuenta. Entonces realizamos el punto deslizado aquí. Y hemos terminado esta vuelta 1 con un total de 18 puntos. Para la vuelta 2 igual subiremos con una cadena y en la misma base donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a hacer un punto bajo. Seguido repetiremos durante 4 veces 3 medios puntos altos y luego un aumento de medio punto alto. Hagamos 1. Un medio punto alto. 2, 3 y un aumento. Ahora seguramente lo verán en cámara rápida. Las 3 repeticiones que nos van faltando. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y para terminar la vuelta, el punto bajo en el puntico que nos queda y el punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos de esta vuelta. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 22 puntos. Para la vuelta 3 subiremos con una cadena y en la misma base de esta cadena, o sea donde hicimos el punto deslizado, haremos un punto bajo. Le siguen 20 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Le sigue un punto bajo y luego un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos de esta vuelta para cerrar. Y hemos terminado esta vuelta igual con un total de 22 puntos. Para la vuelta 4 subiremos con una cadena. Y ahí en la misma base comenzaremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora repetiremos durante 4 veces un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Un medio punto alto y seguido una disminución de medio punto alto. Vea cómo hago la disminución. Una vez que tenga las 4 lazadas en el gancho, entonces tomo hebra y paso por las 4 y así tendré la disminución de medio punto alto. Hagamos otra repetición más. 1 y seguido la disminución. Listo. Así haremos un total de 4 repeticiones. Un medio punto alto y una disminución y ya llevo 3 repeticiones. Un medio punto alto, una disminución y ya son las 4 repeticiones. Le siguen 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y para cerrar la vuelta un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos.
y hemos terminado esta vuelta con un total de 18 puntos. Para la vuelta 5 subiremos con una cadena y ahí en la misma base comenzaremos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. Una vez terminemos los 18 puntos bajos, pues hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que realizamos de esta vuelta. Y por supuesto habremos terminado la vuelta con un total de 18 puntos. Y así como hemos realizado esta vuelta número 5, estaremos repitiendo la vuelta número 6, 7 y 8. O sea que hasta la vuelta 8 estaremos subiendo con una cadena 18 puntos bajos y luego cerraremos cada vuelta con un puntico deslizado. Y comenzaremos a utilizar el hilo de color oro o dorado, el que usted esté utilizando. Anudamos bien. Y ya que esté seguro, pues terminamos este punto bajo agarrando la hebra de color oro. Y terminamos la vuelta con el punto deslizado. Ahora durante las vueltas 9 y 10 estaremos realizando 18 puntos deslizados, siempre tomando las hebritas traseras. Vean. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar en este de acá, pues este punto es solo deslizado, este no va a contar para cada vuelta. Entonces aquí comenzamos tomando la hebrita trasera, 1, 2, 3, 4, y así continuaremos realizando puntos deslizados siempre tomando la hebrita trasera durante toda la vuelta, o sea un total de 18 puntos en cada vuelta, en la 9 y en la 10. Y recuerden que este punto deslizado no cuenta, este punto deslizado es para el cierre de la vuelta, o sea que cuando terminen la vuelta número 9, la vuelta número 10 la van a comenzar haciendo su primer punto deslizado aquí. En este de acá no, lo van a realizar aquí el primero. Y justo en el último punto bajo de la vuelta número 8, ahí haremos cambio de color, pues estaremos utilizando el hilo de color oro. He terminado la vuelta número 9 y como les comenté, aquí he terminado los 18 puntos deslizados. Entonces, los siguientes 18 puntos de la vuelta número 10, no los voy a comenzar aquí, sino que los voy a comenzar acá. ¿Vean? Porque ya para esta vuelta no hace falta cerrar la vuelta número 9 con un punto deslizado. Entonces aquí comenzaremos los 18 puntos deslizados de esta última vuelta número 10. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta terminar toda la vuelta. Ya que terminemos la vuelta número 10, podremos cortar la hebra dejándola cómoda para ahora asegurarla. Primeramente vamos a hacer un cierre. Colocamos el hilo en la aguja lanera y listo, vea lo que haremos. Aquí hemos terminado. Pues en esta cadena de acá que sigue, no, en la próxima vamos a introducir la aguja lanera y volveremos a introducir de donde salimos, o sea, donde habíamos terminado la vuelta número 10. Y con este cierre, pues formaremos una cadena más y así queda pues más bonito y no se nota tanto donde hemos acabado. Entonces con esta misma hebra voy a asegurar y voy a esconder todas las hebras que tenga acá para ir teniendo un trabajo pues más limpio. Ya todas estas hebritas se pueden esconder. Entonces recuerde que debe hacer esta manguita del lado de acá y vuelvo y les repito, como mismo iniciaron aquí en la segunda cadena que teníamos, pues acá igual van a comenzar en la segunda en esta dirección, 1, 2, o sea que aquí la van a comenzar. Entonces, a regreso continuamos. Vamos a continuar haciendo bordes, hagámosle un bordecito a este vestido. Vamos a voltear el vestido en esta posición y estaré utilizando para este borde el mismo hilo de color oro. Pero si usted quiere utilizar el hilo de color blanco para imitar como una faldita interior,
bien puede hacerlo, estoy segura de que se verá muy bonito. Pero en mi caso yo estaré utilizando el mismo hilo de color dorado. Y el acabado que daré pues será muy simple, será solo punto deslizado agarrando la hebrita trasera. Entonces comencemos con un nudo corredizo. Y listo el nudo corredizo. Vamos a insertar el gancho donde usted lo crea. Yo lo iniciaré aquí centradito. No le aconsejo aquí para que no se siga notando donde tenemos terminada cada vuelta, sino que por acá, donde usted lo desee, vamos a insertar el gancho tomando la hebrita trasera y extraemos esta lazada. Y ya listo, entonces comenzaremos a realizar punto deslizado durante toda la vuelta. Vea, tomando la hebrita trasera. Y así continuaremos haciendo punto deslizado durante toda la vuelta. Justo aquí voy por el punto deslizado número 59 y el 60, pues lo vamos a hacer aquí de donde comenzamos. Hacemos el punto deslizado y ya podremos cortar hebra dejándola cómoda para asegurarla y esconderla. En este caso, pues volveremos a colocar una aguja lanera para volver a cerrar como mismo hicimos en la manga. Entonces, en esta cadena de aquí, que fue la primera que realizamos, no, en la siguiente, introducimos y volvemos a introducir de donde terminamos. Listo. Y ahora sí, pues, aseguran estas dos hebritas y las escondemos. Vamos a realizar un borde aquí en los hombros. Para ello volteamos el vestido en esta posición. Vamos a estar utilizando el mismo hilo de color oro o dorado, el mismo que utilizamos para estos bordes, e iniciaremos con un nudo corredizo. Ya que tengamos listo el nudo corredizo, entonces vamos a insertar el gancho aquí, justo en el primer huequito, en la base de estos puntos bajos que tenemos. Ahí en el primer huequito insertamos y extraemos esta lazada. Haremos una cadena de subida. Y en la misma base, ahí donde insertamos el gancho por primera vez, vamos a comenzar a realizar 16 puntos bajos. 1. Vean, el siguiente huequito sería este que tenemos aquí. Veamos. Este de aquí sería el siguiente. Pues aquí recuerde que hay un aumento, entonces esto es un solo huequito. Este es el que le sigue. 2. 3. 4, vean cómo tomo así por debajo en el hueco. 5, 6, el 7 les va a quedar aquí en este siguiente aumento. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora haremos lo siguiente. Vamos a marcar, ya sea con un alfiler o con un marcador temporal. Vean, este es el siguiente punto, ¿no? 1, 2 y este sería el tercero. Entonces, vamos a marcar el tercero. 1, 2. 1, 2 y 3. Vean, este vamos a marcarlo. Pues ahora estaremos haciendo dos puntos bajos, pero yo le llamaría alargado y en forma de V. Recuerde que todo esto yo lo tejo en el punto bajo en forma de cruz. Pues este lo tejeremos en forma de V y ya verán por qué. Entonces,
Este es el punto que sigue, este es el otro. Vamos a guiarnos por este segundo y vamos a bajar así. Y en este huequito que sigue, espero que pueda verlo bien, 1, 2, en este de aquí, aquí abajo, vamos a insertar el gancho en este huequito y tomaremos la hebra en esta posición para un punto bajo en forma de V. Vamos a estirarlo, volvemos a tomar hebra y hacemos el punto bajo. ¿Por qué en forma de V? Pues para que nos quede la hebrita así, más fina debajo, en forma de V. Hagamos otro más en el mismo lugar, o sea que estaremos haciendo así dos puntos bajos. Listo. Ahora, aquí donde hemos marcado, vamos a extraer el alfiler para que no nos moleste. Pues ahí comenzaremos a realizar 18 puntos bajos, que son los puntos que nos restan para terminar todo el borde. Ya quisiese en forma de cruz o como sea que usted realice su punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y una vez lleguemos aquí, pues podremos cortar hebra, dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. Y vean, así es como nos irá quedando. Si nota que no le queda centrada esta puntita, entonces usted ubique su centro, pero así, comenzando correctamente aquí en la base de cada punto bajo de la primera vuelta, pues debe quedarle así bien centradita. Para el cierre yo estaré utilizando este material que es pegueta, ya les había comentado en el primer vídeo de este tutorial, pero si usted lo desea, vuelvo y les repito, usted puede coserlo o ponerle un broche o un botón, lo que usted desee puede hacerlo. En mi caso pues me resulta muy fácil colocar este cierre, además le será muy fácil a mi niña para jugar con su muñeca. Entonces comencemos colocando esta parte. Estaré utilizando este pegamento que es silicón caliente. Entonces voy a colocar esta parte aquí debajo. Entonces coloquemos esta parte. En esta posición. Podemos retirar el exceso de silicón que nos haya quedado. Y así nos ha quedado listo el cierre. Vean qué fácil. Entonces ahora sí, coloquémoslo a nuestra princesa. Entonces ya Mérida tiene su vestido, así que pongámoslo. Ya tengo listo el vestido abierto y vamos a introducir ambos piecitos. Ahora, para las manguitas es necesario que le hagamos esto al tejido. No se va a romper, no se preocupe. Es solo para que ceda un poquito, ya que está hecho a la medida ajustadito. Entonces, ya listo esto, vamos a introducirlo. Vean que está exactico. Ayudémosla un poquito. Listo, y ahora el otro brazo. Vamos a subir bien su vestido y por detrás pues simplemente montamos una tapita encima de la otra y así nos habrá quedado cerradito. Y así hemos acabado el vestidito de Mérida. En el próximo tutorial estaremos realizando sus botitas y su morral.
Sí, donde Mérida guarda sus flechas. Espero y este tutorial haya sido de su agrado. Y si ha sido así, regálenme una manito arriba, déjenme su comentario. Si tiene alguna duda, yo les responderé tan pronto como sea posible. Así que sin más, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!